no se casa. ¿Qué? No, no se casa. El viejito que de Carmelo. Esa no vino a ser hoy mía. No se casa. Esa no vino a ser no, solo mía. No andaba solo ya con Carmelo. ¿Con Juan andaba? Con Juan. Andaba con Juan. Ay, Juan, decía que Darwin no se tenía que casar, que no sé por qué. Y decía, así que hasta el viejo también que la Noemí solo es mía. Y ahora andan juntos el viejito de Carmelo con Juan. Eso, hoy no me casa. Y trajes sin vergüenza se han hecho eso. Tiraban piedras, palos. Y no lo voy a encontrar en mi camino a esos porque es que no tienen que irlo a buscar, el niño tiene que irlo a buscar. Carmelo, ya de ponerle un alto ya. Sí, él no entiende. Usted está bien irresistible, entonces él por eso no es mío. Como está bien. Pero ya le dejé dicho a Carmelo que sí, a él Carmelo, para mí ya Carmelo, no es nada. No abre los ojos todavía, usted imagina. Esos pobres Carmelo, lo empecé a abrirlo cerrando, los anda sí, ya. Mira, de viejito. Peleando por la mano. ¿Cómo está? Casi quinceañera se va a casar con Carmelo. ¿Cómo? Darwin hace buena pareja. ¿Cómo usted? ¿Para usted? ¿A usted? Mira, Olga, ella era como le hacía con todo lo que se mandaba a irme. Tú, chica, imagínese, yo ya dejaba los dedos al corte. Eso es lo que me imaginé. Y mire, no es. Darwin, esto que ha hecho no es nada. A comparación de lo que puede hacer con usted, o con usted, ¿no? Pero él sí, porque él dijo que no va a permitir que la Noemí se case. Ay, pero fue bien. Imagínese, si pasara como en los cuentos, que hubiera damisela secuestrada, bueno, no sé qué hubiera que llevarse. En este caso, se llevarían a Darwin, ¿no? Pero lo secuestran, lo secuestran. ¿Cómo va a llevar? No, pero ya yo no voy a dejar. ¿Por qué Carmelo hace estas cosas? Yo no voy a dejar. ¿Por celo? Este siempre era el príncipe, es el suyo. Que no se, aquí no se casan. Así le hacía. Que aquí no se casan. Pero esta vez no lo vamos a dejar. Y andaba Juan también, René. Y no fue Juan. Y que dijo, ese hombrecito dijo, ese hombrecito yo lo agarro. Así dijo que lo agarraba, así lo tiene, lo cacho y luego así lo avienta. Mira, mi amor, tenemos que hacerle a un alto maestro. Usted tiene que hacerlo, porque si no me le pongo, le pone, ay, que te ama la última. Aquí yo soy, aquí yo soy. Que brinque y salte. Tenemos que ir a buscarlo entre todos. Oh, no creo que se deje. ¿Por qué? No, ese maestrito ya me está... Yo hasta la sangre ando caliente, ya si yo veo esa Y dijo que dijo Carmelo y esa Olga diente espando, dijo. ¿Ah? Se colapsó hasta con vos. Hasta con vos. Ay, nosotros vimos todo. Era de caballo, te dijo también. ¿Eh? Ay, no. Esta bicha. La de caballo la tiene. Dijo que vos eras como la nalga del Titanic. Ajá, ¿cómo? No. Y le vino a decir nada. Ay, mira, que no se ha visto. Digo, esa que no se ha visto en un espejo de viejo inútil. No, sí, no, sí, la papá no la va a no, la otra no me la va a sacar respeto. Que de mí hay que ha dicho. Que si de él no digo nada, dice. Así, mire, así el bodoquito, mire. Este así, tal, así. Este es de sí. Ajá. Ajá. No, y se va a dejar Darwin. No, mira ese maestrito cuerpo de anquilla, dientes de caballo, no sabe cómo lo voy a hacer. De burro. Sí, es ofensivo ese hombre, va a hablar de la boquita de él. Yo, no sé qué es lo que le ha pasado al maestro. Pero mire, ese maestro anda como una, no sé, rabioso. Hasta espuma, chava. Ah, pero rabia anda, rabia anda. No se casan y no se casan. Y como les dije yo en Dios, esto que ha hecho es poco a lo que puede hacer con una mujer. Hay que tener cuidado. Hay que buscarlo. Ay, si lo ha buscado. ¿Sabes quién le ha dicho Carmelo a Juan? Porque le dará a Dino Villullo otra vez. Pero sabe, René. No, no, no. Nosotros alcanzamos a escuchar algo. Alcanzamos a escuchar. ¿Qué decía? Juan le decía a Carmelo, usted es mi muchacho, usted es mi muchacho. Ay, son amigos, ya no. O sea, que con Juan anda. Y también le dijo, papi le dijo, respétemelo y no vaya que le quites el piso que le acabo de dar, le dijo Juan a Carmelo. Juan
millón está comprando Carmelo ya. Está comprando y lo está envenenando. Pero igual, ya le no, si ustedes no sabían, si ustedes no sabían, yo ya no ando con ella. Está bueno, René. El amor surgió en nosotros. Está bueno, lo felicito. Eso me alegra. Y nosotros también. A pesar de todas las circunstancias malas, ustedes van a ir triunfando. Ya van a ver. Vamos, demasiado. Ya, a ver, lo que le va a tocar el grito, porque no sabe. Ya, okay, no se ha resignado. Yo ya le dije que él, ya él ya no. No quiero ver ni en pintura cuando iba a ser. Ya le dije pues que. Pero como si fuera mi mujer. Qué barbaridad. Qué hombrecito ese cuando. Pero lo malo está de que se llega a. Y nosotros diciendo que vamos a ser felices y que nadie me va a amargar. Ay, que no es necesario que me invite. Ay, como te abusivo. Imagínense, pero no, Darwin, pero esto nadie nos va a echar a perder nuestra boda. No, claro, nosotros vamos a continuar y si es de limpiar 10 veces, claro, lo hacemos. No, va, pero Carmelo no se va a poner. Si ya lo limpiemos mejor. Claro que no, pero nosotros vamos a luchar para claro, claro, que nos amamos y, sí, y nadie me interrumpe. Nadie, nadie. Ni Carmelo, ni Juan, ni Santa Cruz, ni nadie va a pedir nuestra boda. Claro que no. Nosotros vamos a luchar juntos. Bien atrevido ese viejito. Ay, no, qué abusivo se ha hecho. Ya vas a ver. Nosotros esmerándolo por tener limpio y que miren el viejo inútil. A mí me da papada porque a mí no me gusta que ande diciendo cosas. Abusivo eso. La verdad que ya está dolor de cabeza me provocó esta cola. Hasta la sangre como caliente. Mire, quizás vámonos a buscar a este viejito condenado, pero toma. Yo aquí ya, mi palito, mire. Ay, yo te jodas, le vas a el pedazo en el lomo, es que demasiado gusto. Este viejito no, yo creo que es que se gusta ya. Ah, busquemos por todo alrededor. Dice que no hay que estar bien aquí. Algún día iba a ver esto al último y lo hemos hecho y lo hemos hecho amigos y lo hemos hecho y tenemos hasta somos felices, la hemos destruido, nos yeah. vamos a casar y nosotros qué y ahora todo está yo pensando que están quedando con pareja sí, tomo a que sea esta manchita va a tocar a mí por una yo. Pero viendo lo que ahí estaba. Ya, no, yo fui. ¿Quién es el mero mero entonces? Yo y macho. ¿Seguro? Siempre. Vos sos. Bien, bien, que no voy a dejar. No se vaya a dejar, oiga, porque imagínese. Usted se vaya a dejar que Carmela ahora. No. No, ¿crees que no voy a dejar hoy? Usted anda enojada. Yo hoy dije, chulada por un carito, dije yo, pero no. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, bueno. Ah, pues es que íbamos enojados. Vamos enojados. ¿Qué les ha pasado? ¿Algún problema o qué? Ay, si usted queda desgraciado Carmelo, vamos. ¿Qué le ha hecho? Si hemos limpiado donde vamos a hacer nuestra boda, pero limpito. Y mire, Carmelo. Hola. Pero a usted no me No, yo estoy bien. Le hicieron algo, no, para allá, mejor. Yo estoy bien, gracias. A veces esta persona manda. No, parece Carmelo y Juan, de es tuyo y donde vayamos a casar. Mire, ya te vamos a buscar para poner una buena pierna. Mira, le vamos a dar una buena pierna. No, pues, es que siempre mal cae, Carmelo. Tanto nos quieren ver allá abajo.
con el chaslanudo Juan está. Claramente. Sí, que ellos dos hicieron ese video. Me preocupa usted, no es mi papá. Usted está bien, me encanta, gracias. Usted es bien. Yo padre por preocuparse por ella. Ese me hizo... Pero mire, sí, pues, viejito, usted. Pero enojado, anda. Pero ya más respeto. Pero tiene algo para que lo cuide, también. Tiene que tener más respeto. Yo pues solo quería ayudar. Le agradezco no, mucho, mexicano, le agradezco. Ayudarles en algo. Mire, mexicano, debería preocuparse por su mujer, fíjese. Por la suya se preocupa, hasta la mano no tiene. Es que quiere echarnos la mano, él es caballeroso. Buena gente, sí, tiene nota. Por eso yo le digo que yo estaba preocupado. No puede hablar de lejos, pues. Hermosa, así como no es mi va, pues ya, pues, dígale las palabras a su mujer. Van dos mujeres y va Darwin también, no solo va no, ella, para que preocupe por ella. Pero cómo vaya a ella, es que le ha faltado respeto. De esa ay, forma. Solo ella andaba, sí, pues. Me ensuciaron de vuelta no, ahí. Que ella andaba este huequito, pero... Qué casualidad, que solo por ella se preocupa. Preocúpese usted por su mujer, hombre. Mejor vamos a buscar a Carlos. Si se han enojado, denle un abrazo, hombre. No, cálmate, güey, si yo estaba viendo que... O fuera, no le dio a esto. Gracias, mexicana. Fuera, eso quería tener mi parte. Vienen a la casa. Y ese viejito le espera ahora. ¡Ey, Darwin! ¡Qué pochi! ¡Ven, ya vamos! ¡Ay, qué pasó! 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 ¡